En más información, las autoridades colombianas informaron que alrededor de 132.000 venezolanos llegaron a su territorio para comprar alimentos y medicinas durante el fin de semana. Se espera que en las próximas horas ambas cancillerías se reúnan en busca de la apertura definitiva de la frontera. Algunos testigos lo describieron como un mar de gente. Decenas de miles de venezolanos se dirigieron a la frontera en el estado Táchira este fin de semana tras la decisión del gobierno de reabrir el cruce con Colombia temporalmente. La gente no tiene comida, nos toca recurrir aquí hasta arriesgarnos de morirnos asfixiados para pasar a conseguir alimentos. Acción y... El presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de la frontera en agosto pasado diciendo que un grupo paramilitar procedente de Colombia había atacado a una patrulla del ejército venezolano dejando 3 soldados heridos. Los venezolanos están sufriendo una profunda escasez de muchos tipos de productos básicos, como pudimos constatar en una reciente visita a Caracas, la capital. La escasez es aún peor en la frontera. Los venezolanos viajaban al lado colombiano para alimentar a sus familias antes de que fuera cerrada. A principios del mes, unas 1000 desesperadas mujeres vestidas de blanco ignoraron las barreras colocadas por las autoridades fronterizas y cruzaron a Colombia. Este fin de semana, las autoridades colombianas de migración dijeron que casi 100.000 venezolanos hicieron el cruce. Queremos que abran eso para al menos llegar y reabastecernos de comida, porque aquí en Venezuela no tenemos comida. El desarrollo. Maduro dice que es víctima de una guerra económica que busca desestabilizar a su país y derrocar su gobierno. De regreso en el Táchira, una mujer embarazada cruza hacia Colombia con la esperanza de alimentar a su familia y su hijo por nacer. No muy lejos, una anciana también busca cruzar con la ayuda de un bastón. Por ahora, la política es lo que menos importa. Llenar el estómago es la prioridad principal.